tal? ¿Qué ganas tenía de enseñaros Trackmania en el Oculus Rift? Es un juego en el que, bueno, me he pasado un montón de horas jugando, Trackmania Nation, hace unos cuantos años, y ahora la segunda parte, Trackmania 2, es compatible con Oculus Rift DK 2, ya vais a ver que se juega en tercera persona, pero la experiencia es una verdadera pasada. Yo no sé las horas que le habré echado al Trackmania original, y tiene pinta de que con el nuevo ahora, gracias al Oculus Rift, le voy a echar por lo menos las mismas. Pues este es el menú principal de Trackmania. Aquí veis que podemos elegir jugar solo o jugar con varios jugadores. Para explicaros un poco de qué va el juego, voy a empezar jugando solo. Elegimos el modo. Aquí veis que soy el primero de la región de Murcia, de 24, el 40 de España. Y en Europa soy el 1900 y bueno, una clasificación a nivel mundial. Aquí tenemos a la izquierda distintos circuitos, distintas categorías de circuitos, mejor dicho. El verde ya los he superado todos. Y ahora estoy con los azules, que me faltan pues muy poquitos. Concretamente este. Aquí veis que aparece arriba en cada circuito una puntuación en color verde, 203, 251. Eso es mi tiempo, mi puntuación oficial. Vamos a arrancar el circuito y os cuento sobre la marcha. Aquí el objetivo es conseguir la medalla de oro. Ya veis que a mi izquierda puedo elegir competir contra la medalla de oro, la de plata, la de bronce, o bien contra mi tiempo anterior, que es de 45 segundos. En este caso no voy a correr ninguna medalla, voy a correr contra mi fantasma anterior, que es la vuelta a la que he jugado. Empezamos. Y aquí, bueno, pues este juego hay que decir que Nadeo pues no ha hecho nada para adaptar el juego al DK2. Se ha limitado a coger las cámaras del juego, las ha hecho que funcionen con el Oculus Rift, que reaccionen al movimiento de nuestra cabeza, pero el juego es exactamente el mismo. No tenemos ninguna ventaja, excepto poder mirar y anticiparnos un poco las curvas. Claro, ahora mismo, aunque el coche va en una dirección, yo puedo mirar a donde me dé la gana. Pero no es un juego que hayan hecho algo especial. La verdad es que hay que reconocer que es un juego nada propenso para el Oculus Rift, porque la acción es vertiginosa, rapidísima, los circuitos son imposibles, hacemos todo tipo de piruetas, y yo creo que es un juego al que no todo el mundo va a poder jugar en el Oculus Rift, porque vamos, tiene que marear lo suyo. Sin embargo, yo le doy las gracias a Nadeo porque lo hayan compatibilizado con el DK2. Aquí fijaos que acabo de jugar, no he batido mi tiempo anterior, obviamente. Vamos a intentar mejorarlo. Ahora me pregunta si quiero jugar en modo oficial. Como ya tengo la medalla de oro, puedo hacerlo, pues vamos a intentarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. Lo que decía, que yo, a mí Trackmania me encanta. Es un juego al que al anterior jugué muchísimo, le eché un montón de horas. No llega a ser bueno en ningún momento, porque la verdad es que hay cada gente por ahí. Bueno, también aquí llegar a ser de los mejores hay que dedicarle muchísimo. Pero es un juego que me encanta, me gusta mucho, y bueno, yo ya, como sabéis, es muy difícil que me maree con el Oculus Rift. Vaya, bueno, he pegado, mi tiempo se ha ido a tomar por saco. Y yo digo que yo lo estoy disfrutando como un enano con el DK2. Sin embargo, no se puede hablar de que sea una experiencia de realidad virtual en sí, porque se han limitado a coger la cámara en tercera persona del juego y permitirnos añadir el head tracking para mirar alrededor del coche y poco más. Pero para los que nos gusta la saga Trackmania, y para los que no nos mareamos, bueno, pues es una gozada, porque la sensación de velocidad es tremenda. O sea, es ir pegado al coche todo el rato. Fijaos, aquí podemos cambiar la cámara, por ejemplo. Bueno, si la otra cámara puede parear, esta ya ni os cuento. O sea, esto es una pasada, porque claro, todos los baches, todos los movimientos, es muy brusca, esta cámara es muy brusca, y vamos, esto es, jugar en esta cámara es comprar unas cuantas papeletas para que nos toque un mareo de cuidado. Esta otra cámara, pues no es nada práctica para correr, como podéis ver, ya me he quedado parado, pero bueno, podemos ver el circuito, y esta no, digamos. Y esta cámara es parecida, voy a reiniciar la carrera. Esta es una vista un poco más desde arriba, que tampoco está mal para jugar. Yo, sin embargo, prefiero que la de atrás. Quizá podrían haber implementado un modo también en primera persona en la cabina. De hecho, lo tienen, porque en algunas de las repeticiones del juego
pues se ve una cámara en la que se aprecia un poco ahí pues, el picadero, con muy poco detalle, claro. Pero es que es un juego que, ya lo he dicho, es que no es un juego propenso para ser adaptado al Oculus Rift. Insisto una vez más en que estoy contentísimo de que lo hayan hecho, porque no, yo no me mareo. Pero la verdad es que la experiencia es muy salvaje por todo lo que estoy viendo, es que son giros. Bueno, y este mapa no es nada, este es muy sencillito, pero hay otros en los que tenemos looping, nos ponemos boca abajo, damos unos saltos de 10 segundos, en fin, bestial. Y bueno, ya habéis visto un poco en qué consiste la mecánica, simplemente es esto, ir mejorando nuestro tiempo, vuelta a vuelta, jugar en modo oficial, subir nuestra puntuación y ganar puntos y bueno, y subir en el escalafón, picarnos con nuestros amigos en, por ejemplo, en nuestra región o incluso a nivel de España. Pero bueno, eso es si queremos disfrutar del modo jugador, porque lo realmente apasionante de Trackmania es el modo multijugador. Ahí ya es aconsejable jugar, tener unas cuantas horas de rodaje en modo individual, porque los circuitos que ponen en los servidores para multijugador son verdaderos disparates, verdaderas locuras, y bueno, tenemos que conocernos muy bien todas las triquiñuelas del juego. Fijaos ahí, darle fantasma. Y vamos a... Fijaos aquí, puedo salir del circuito. Ah, comentaros, antes de quitar esto, el posicionamiento absoluto, pues funciona. Tengo delante al coche y puedo asomarme un poquito por los lados. En fin. Y la velocidad, bueno, fantástica, ¿eh? 75 frames por segundo, constantes, incluso en multijugador. Y bueno, el detalle al máximo, es un juego, pues es un motor que parece que aguanta muy bien. Así que vamos a salir de aquí y vamos a probar el modo multijugador. Pues estamos listos para empezar en este mapa, en el cual nunca he estado, más que nada porque el modo multijugador lo estoy estrenando ahora mismo. Aquí estamos, todos los coches apelotonados. No nos podemos chocar, obviamente, porque todos son coches fantasma. Y empezamos. Vamos a ver si nos vamos conociendo el circuito. Fijaos, qué cantidad de coches. Estos son palabras mayores con el Oculus Rift. Con la vuelta que acabo de pegar, empiezo de nuevo. Puedo empezar las veces que quiero. Lo importante es conseguir el mejor tiempo posible en esta modalidad. Aceleramos. Looping, ¿sabes? Pero ya otro looping. Tengo que salir por la izquierda. Vamos a seguir para ver si. No, aquí no puedo seguir porque aquí no subo ni nada. Vale, empezamos. En esto consiste. Una vez que conozcamos el mapa, pues ya podremos competir en condiciones, pero primero hay que intentar memorizarlo un poco, porque son bastante traicioneros. Aquí me ha cogido bien esa curva, he intentado hacerlo. A ver si consigo por lo menos completar una vuelta decente. Ya digo que yo ni me entero de los looping, pero yo creo que mucha gente se puede volver loca jugando. Es una pasada, ¿eh? O sea, es increíble la velocidad, ver el coche aquí delante. Está muy bueno. Y aquí me la ha pegado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¡Ostras! Fijaos lo que tengo que hacer. Ya os he dicho antes que el modo multijugador son palabras mayores, y si queremos competir más o menos en condiciones, es aconsejable habernos machacado muy muy bien todos los mapas, todos los circuitos para un jugador, porque nos van preparando. ¿Veis? Otra vez he caído en el mismo error de antes. Nos van preparando para todo lo que se nos hace. De estar hablando para comentar el vídeo también hace que no me centre, y aquí hay que procurar estar muy concentrado en la carrera. Uff, los frenos hay que utilizarlos, ¿eh?
Madre mía. Claro, acostumbrado a los mapas individuales. ¡Buah! Me fui del circuito. Ya veis lo complicado que puede llegar a ser, ¿eh? En los mapas de un jugador, pues nos van enseñando, pues eso, los looping, los giros, los saltos. Y ya en los últimos, pues ya os van poniendo una combinación de todo que ya nos prepara para la verdadera chicha, que es competir aquí con otro jugador. A ver si consigo terminar una vuelta. Nada. Otro que tiene que empezar de nuevo. Aquí, por cierto, puedo ver mi puntuación. Ahora mismo ni salgo, lógicamente. Y también tengo otro botón para desactivar los coches fantasma de los enemigos, sobre todo que puede venir muy bien al principio para aprendernos bien el circuito sin distraernos por lo que hagan otros fantasmas. Pero al mismo tiempo los fantasmas, pues también nos pueden ayudar a ver lo que hacen los demás, ver cómo toman alguna curva, cómo superan algún obstáculo. Y otra vuelta. Vaya, vaya tela. Alto, largo y circuito. Como... bien, una vuelta. Medalla de plata. Me he asegurado la plata. No significa que vaya a quedar segundo, ni mucho menos. Fijaos, soy el décimo de los que estamos jugando. Vamos a ver si consigo mejorar un poco. Significa que de los tiempos oficiales del circuito, de bronce, plata y oro, pues yo he superado la plata y vamos a intentar ahora hacerlo un poco mejor, a ver si conseguimos el pelo. Otro intento. Uy, los coches ya están por aquí parados. Me da ni que el tiempo está a punto de terminar, que debe estar. Sí, termina el tiempo. Bueno, pues algo hemos conseguido. Me he quedado en la posición 11. No he conseguido la medalla de oro. Pero bueno, yo ya os comento que el juego de verdad es divertidísimo, adictivo, terriblemente frustrante. Pillaréis unos cabreos tremendos, porque es muy fácil cometer un error y bueno, y en algunas ocasiones te hace falta también una pizca de suerte. Para mí con el DK2 es una gozada, lo estoy disfrutando muchísimo. El juego lo tengo desde hace un montón de tiempo y prácticamente ni había jugado. Como ya sabéis que desde que tengo Oculus Rift pues prácticamente no juego a nada en un monitor. Y bueno, para mí es una bendición que Nadeo haya hecho una versión para Oculus Rift.